Hola. Ahí está, se escucha. No, no escucho yo. Sí, pero nosotros ¿hola? Sí te escuchamos. Pero yo escucho muy bajito. Bueno, voy a hablar. Escuchamos, si ustedes me escuchan, yo voy a hablar. Gracias, señor presidente. Una alegría, compañero ministro, que esté usted en ese lugar, asumido esa gestión, en primer lugar. En segundo lugar, decirle que me alegra a mí que tenga un gabinete en paridad, que haya varones y mujeres, como se percibe en la mesa de la reunión, que estén en paridad y que haya puesto en lugares de primer nivel de decisión a mujeres, que no ha sido nunca eso en el Ministerio de Agricultura. Yo quiero insistirle, como usted sabe, en el tema del bioetanol. Le quiero insistir en un momento en donde estamos en una situación de urgencia, porque la zafra azucarera ha comenzado ya en dos ingenios. Ayer se han reunido trabajadores de 15 ingenios muy preocupados por el avance de la zafra. Y el problema que vamos a tener muy rápidamente es que en las fábricas azucareras que tienen también con destino a etanol, no hay posibilidades de almacenamiento porque hay alcohol de la cosecha anterior que incluso ha sido puesta a disposición y que ha sido nuevamente está puesta a disposición en la actualidad para cualquier provincia o cualquier ente de salud que lo requiera. Hay alcohol en las cantidades que se necesitan a disposición. Y por el otro lado, las compañías petroleras que tenían que retirar el etanol, no lo han retirado y han anunciado que no lo van a retirar. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí en el momento que empiece la zafra, que son 55.000 trabajadores en forma directa, los que están involucrados en esta situación, es que o no se va a poder levantar la caña de azúcar y va a quedar un 30, un 40% en pie, o vamos a tener que ver cómo hacemos para almacenar el alcohol. Nosotros con el senador Alperovich oportunamente habíamos presentado un proyecto de ley que planteara el corte del etanol, no obviamente en el momento este de la pandemia, y que fuera yendo del 12 al 15% y que no lo estableciera la Secretaría de Energía, sino que pudiéramos tener certeza, porque de hecho que a fin de año, a principios de año, se ha quedado el precio en el valor que tenía que quedar, no ha subido y nosotros estamos en una situación, digamos, yo no, pero los dueños de los ingenios están en una situación prácticamente trabajando a pérdida desde el punto de vista de las inversiones que han hecho en las maquinarias para el bioetanol. Entonces, yo le quería insistir en este tema, después vamos a conversar, creo que ya está muy larga la reunión, pero hay un tema muy importante que tiene que ver con los pequeños productores, microproductores de caña de azúcar, para que veamos que el Estado pueda realmente incorporarlos como monotributistas y hacer que el ingenio haga de agente de retención para que no tenga que ir a buscarlos a todos los pequeños productores que existen en la provincia de Tucumán en cantidad importante, y que la ley que nosotros hemos presentado ha sido modificada y no lo vamos a tener que conversar con usted, que realmente lo conoce bien al tema. Así que muchísimas gracias, señor presidente, y muchas gracias, ministro, y todo su equipo por aguantar, digo yo, o compartir estas 4 horas que ya llevamos en el debate. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra la senadora por Neuquén, Silvia Pá.
Muchas gracias, señor presidente, lo felicito. Muchas gracias, un gusto, señor ministro, por estar tanto tiempo respondiendo a nuestras inquietudes. La mayoría de mis preguntas ya han sido respondidas a través del informe y de las respuestas a otros senadores, especialmente el senador Beretilnek, que consultó sobre la extensión de la ley de emergencia de la fruticultura y el tema de mantener libre de... Ay, no me sale la palabra. Que nuestra zona sea libre de aftosa. Ahí me salió. Especialmente porque en este momento la pregunta, la consulta, la necesidad mía es sobre una zona, la zona norte de Neuquén, que tiene una economía muy particular de trashumancia de animales pequeños. Es muy difícil para el resto de la Argentina entender cómo subsiste la población del norte neuquino, donde arrean sus ganados desde la veranada a la invernada. En la veranada buscan los campos más fértiles y regados y con pasturas en las alturas de la montaña, y en la invernada bajan para que no los agarre la nieve y maten a sus animales. Pero la veranada en este momento, la invernada, perdón, en este momento tiene una sequía espantosa. Esta cultura que es ancestral de la gente ha hecho que sea considerada de importancia para Neuquén, tal es así que a los chivitos neuquinos tienen denominación de origen. Se llama, la denominación de origen es chivito criollo del norte neuquino, y tiene tránsito federal porque en un gobierno anterior de la provincia de Neuquén se gestionó esto y se construyó y se puso en funcionamiento un matadero con tránsito federal. El problema ahora es que están abandonados por el gobierno nacional a raíz de las políticas que se implementaron durante estos 4 años anteriores y se los han dejado a su suerte. Son gente toda muy humilde, muy rústica, y necesitan ayuda. Y tampoco la obtienen del gobierno provincial. En este momento yo le pido, señor ministro, ellos necesitan pasto y un camión y nylon para sus invernaderos. Yo quiero que usted me indique a quién hay que dirigirse, cómo hay que gestionar, porque esto es urgente para que esta cultura ancestral y tan extraña de la trashumancia no desaparezca en la provincia de Neuquén. Muchas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra la senadora por Salta, Nora del Valle Jiménez. Vamos a habilitar el micrófono. Habilitada. Tiene que habilitar el micrófono a la senadora Nora del Valle Jiménez. Ahora sí. Está habilitada. Ahora sí, bueno. Discúlpese. Bueno, gracias, señor presidente. Saludarlo a usted, saludarlo a las autoridades de la comisión que lo acompaña, a los miembros de la comisión, y agradecer esta convocatoria porque la verdad que fue una tarde muy fructífera. Agradecerle al ministro, agradecerle a su equipo, y un saludo muy especial para la jefa de gabinete, que siempre nos atendió con una enorme generosidad y un compromiso enorme a los salteños con todos los problemas vinculados a la agricultura. Bueno,
Yo quería, voy a adherir a muchas de las, no voy a repetir las inquietudes y las preguntas que ya se hicieron, solo les quiero contar muy especialmente al señor ministro que tuve la oportunidad de conversar con los legisladores de mi provincia y conversar también con los intendentes y contarles que hoy teníamos esta videoconferencia. Bueno, les quiero contar que he recibido decenas de preguntas, proyectos, inquietudes, saludos, que ya se lo haremos llegar a la brevedad a su despacho, y yo he tratado de ordenar dentro de esas inquietudes de los intendentes, los legisladores de mi provincia, los temas más relevantes. En principio, quiero plantear algunos temas vinculados a la agricultura familiar, y bueno, parece que en este país tenemos no solo la deuda externa, sino hay también otras deudas heredadas. Y dentro de eso quiero expresarle nuestra preocupación por estos trabajadores de agricultura familiar que suman alrededor de 400 en todo el país, que son más de 20 en la provincia de Salta, que suman 84 entre todas las provincias del norte y que en el 2016 fueron despedidos y hoy siguen cesanteados. Son trabajadores que han tenido un enorme compromiso con la política de la agricultura familiar, con el desarrollo de los pequeños y los medianos productores a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, quiero pedirle en nombre de ellos, en nombre de sus familias, en nombre de todos esos hombres y esas mujeres que han tenido el apoyo y el acompañamiento técnico para desarrollarse durante esos años tan beneficiosos para el sector de los pequeños y los medianos productores, para la gente en el campo, quiero pedirles que se considere y podamos darles una respuesta desde esta política que usted está impulsando a nivel nacional, que hoy hemos escuchado con tantas precisiones y que realmente nos llena de esperanza y de expectativa que nuevamente se haya asumido desde el Estado Nacional este compromiso con los pequeños y los medianos productores, con los trabajadores agrarios. Bueno, y entendemos que estas deudas en algún momento tendrían que formar parte de esta nueva agenda, de esta agenda de recuperación de la producción, de esta agenda de recuperación de las pymes. Quiero sumarme a este tema, a este planteo de la agricultura familiar, con otras dos o tres inquietudes que nos han presentado los intendentes. Por un lado, el tema de la reglamentación pendiente. Sabemos que tenemos una ley tan interesante, tan importante como la ley de la agricultura familiar, pero ha pasado mucho tiempo y no está reglamentada. Quiero preguntarle si forma parte de la agenda del Ministerio la reglamentación de la ley de agricultura familiar. Nos han planteado en la zona del Chaco Salteño y en los valles el problema del monotributo, que ha sido una gran, el monotributo social agropecuario, que ha sido una gran herramienta en la etapa de la gestión de la presidenta Cristina Fernández, y hoy significa una enorme deuda para muchos de esos pequeños productores y hombres y mujeres de la agricultura familiar. Entonces la consulta también es, ¿qué perspectiva, digamos, cuál va a ser la decisión con el monotributo, si se lo va a reactivar o si ya no se lo considera una herramienta útil? Bueno, y finalmente decirle que nosotros estamos muy esperanzados, los intendentes me decían que tienen una enorme esperanza en que este gran programa, que es el Alimentar, con el que asumió uno de los primeros compromisos nuestro presidente Alberto Fernández, sea como el impulsor, el promotor de la generación de alimentos, de hortalizas fundamentalmente, porque es una inversión. Alimentar representa en la provincia de Salta una inversión mensual de 320 millones de pesos, pero así como está hoy estructurado el abastecimiento, solamente las compras se pueden realizar a través de los supermercados. Y entonces no queremos que se repita esta experiencia de otros programas alimentarios que han sido muy buenos para dar respuesta a la demanda alimentaria, pero que no nos han permitido generar el reimpulso, el resurgimiento de esos sectores de pequeños y medianos productores que bien podrían, en esta política de promoción de la cercanía, ser los abastecedores fundamentales. Entonces,
La pregunta es si se está pensando en alguna política específica para apoyar a estos pequeños y medianos productores y a la agricultura familiar para que sean abastecedores del programa alimentar. Quiero sumarle a esto la otra demanda que tiene que ver con la política crediticia. Los pequeños productores ganaderos del Chaco salteño nos preguntan si será posible cambiar la garantía de la tierra en los créditos que ellos solicitan, pequeños créditos, por algún otro tipo de garantía, porque hoy necesitan, quieren mejorar la genética de su ganado y necesitan para eso créditos. Y no los pueden tomar porque no son propietarios de la tierra y las entidades financieras les solicitan o les permiten como única garantía la tierra. Bueno, finalmente, en relación a las producciones regionales, quiero sumarme a todas las senadoras que se han manifestado y han pedido que podamos regularizar la reactivación de las industrias para la producción de cigarrillo, concretamente. La provincia de Salta, así como lo es Jujuy, como se ha expresado la senadora por Tucumán, por Misiones, en menor medida Catamarca y Corrientes, son productoras de tabaco. El tabaco, dentro de las producciones regionales en nuestra provincia, es la principal generadora de mano de obra, con más de 24.000 puestos de trabajo, y además hay que decir que el 95% de lo que produce Salta no queda para el país, es para la exportación. Bueno, tenemos una gran preocupación con esta situación, porque este parálisis de las fábricas hace que se esté paralizando también la producción y el acopio. Entonces, el pedido de todos estos municipios, cuya vida depende justamente de la actividad del tabaco, es que se haga un esfuerzo para lograr la más pronta, la urgente reactivación de estas fábricas para garantizar que vuelva a funcionar a pleno la producción de tabaco. Bueno, señor ministro, agradecerle profundamente y desde ya decirle todo nuestro compromiso, el compromiso de la provincia, de los productores, los legisladores, los intendentes para acompañar la gestión. Gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el señor senador por San Juan, Rubén Uñac. Sí, presidente, muchas gracias. Un gusto saludarlo y aprovecho la oportunidad para felicitarlo por la presidencia de esta comisión tan estratégica, ¿no?, en el Senado y, bueno, y para el país también. De igual modo, saludar a todas las senadoras y senadoras que están participando. Y un saludo muy especial al señor ministro, compañero y amigo, que lo conozco hace muchos años. En este sentido, quería manifestar, que no sé si todos lo saben, pero adelantando, que en materia vitivinícola, lo llevo otra vez al vino, ministro, en materia vitivinícola hay una gran concentración económica y sumado a esto, los excedentes vínicos o el sobrestock influyen mucho sobre el precio, es una industria bastante castigada y perjudica, como siempre, ¿verdad?, los pequeños productores, aquellos que, bueno, son los que más sufren todo este tipo de cosas. En este sentido, y yendo ya a la pregunta, ministro, la provincia de San Juan presentó la propuesta de liberar los vinos fraccionados de manera segmentada. Tenemos que hablar que hay vinos viejos y hay vinos nuevos. Entonces, si se libera todo, es ahí donde se produce este golpe a la industria, sobre todo a los viñateros. Entonces, en la provincia, como dije, propuso en su momento liberar los vinos fraccionados en forma segmentada. Hubo un principio ahí de compromiso por parte del Ministerio, pero para ello hace falta una resolución del INV, del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y la pregunta es esta, si es posible que esto suceda. Y bueno, es solamente eso. Nuevamente, muchas gracias, ministro, por su buena predisposición y la de su equipo, en el Colegio Sanjuanino también. Y a usted, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Finalizamos esta ronda con la palabra de la senadora por Neuquén, Lucía Crexel.
Mientras que le habilitan el micrófono, les digo que acá le pasamos la palabra después al señor ministro y luego cierran el senador Alfredo De Angelis y el senador José Mayá. Tiene la palabra la senadora por Neuquén, Lucía Krexel. ¿No se encuentra? No está, parece, la senadora. No se encuentra la senadora. No se encuentra la senadora, parece. Entonces, con esto hemos agotado la lista de oradores. Tiene la palabra el señor ministro para responder a estas preguntas y luego, y que cierre, y luego cerrarán por la oposición Alfredo De Angelis y por el bloque oficial José Mayá. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, voy a ir repasando algunas de las cosas. Las tomo como información muy valiosa para el abordaje de determinados puntos. Por ejemplo, el caso de la senadora Mirkin, compañera. Le quiero decir que todavía nos falta bastante para la paridad. Hemos avanzado, pero nos falta. Sí hemos puesto en cargos jerárquicos, pero es un camino, es un camino. Bueno, respecto a la zafra azucarera, entendemos la dimensión del problema. Y no está fuera de análisis, por el contrario, está dentro del análisis del gobierno esta situación en la que ¿sí? hay combinaciones que son bastante complejas. Por ejemplo, en algún otro momento podíamos hacer una disquisición entre el combustible, digamos, producto de hidrocarburos y la mezcla con productos con combustibles orgánicos. El tema es que hoy además tenemos la complejidad de que ha caído la demanda ante la pandemia. Entonces dificulta aún más este debate. De cualquier forma, tomo lo que nos planteó. Porque es un tema que lo hemos charlado con los ministros y está en la inquietud real de quienes han invertido para la producción de biocombustible. El planteo de los microproductores de caña de azúcar y su condición de monotributistas. Lo junto con el planteo de la senadora Nora Jiménez, sin duda para nosotros es un desafío la inclusión de nuestros agricultores familiares. Vuelvo al concepto propuesto hace un rato, en el que nosotros, si bien se llama monotributo social, nosotros queremos salir del concepto de asistencia desde lo social. Acá hay que hacer una asistencia que comprenda la capacidad productiva de nuestros pequeños productores. Y para eso es central el concepto de inclusión. Y la inclusión en términos de su posición impositiva es fundamental. Si no queda queda sujeto a sistemas informales de comercialización, queda sujeto a no tener garantía en términos de seguridad social y deja de ser un actor económico para ser un individuo marginal en la economía. Esto está ligado también, si me disculpas, Beatriz, o lo junto con los planteos de la senadora Jiménez, donde
Para nosotros, este involucramiento de la agricultura familiar es central. Tenemos un equipo trabajando en la reglamentación de lo que fue una ley que tengo el orgullo de haber sido presidente de la Comisión de Agricultura cuando se la debatió en diputados y donde fue aprobada por tremenda mayoría, casi unanimidad, donde la verdad que creemos que fue un salto enorme en el reconocimiento del rol que le cabe a la agricultura familiar en la producción argentina. Así que nuestro compromiso es con el ordenamiento institucional de la actividad y la posibilidad de acompañar a un sistema productivo que no descarta el valor del capital, pero que la retribución principal es la oportunidad de desarrollo como familia de todos sus integrantes. Y esto significa que puedan generarse los ingresos acordes para que los hijos de esa estructura tengan la oportunidad de desarrollarse en plenitud y tengan la posibilidad de elegir. Que no tengan como único camino el irse del campo, sino que tengan la oportunidad de estudiar si quieren, pero también de continuar siendo productores en la actividad rural. Y esto lo hemos hablado con la mesa de enlace, lo hemos hablado con las entidades, lo hemos hablado con mucha gente, para que se entienda que no son, cuando esté en conflicto la permanencia de un sistema de agricultura familiar, nosotros sabemos a quiénes vamos a acompañar. Pero entendemos que la mayoría de las veces no son incompatibles y que por el contrario, nosotros aspiramos a que ese agricultor familiar tenga acceso a internet, tenga acceso a la educación, tenga acceso al esparcimiento, tenga acceso a la salud, para que elija quedarse en el campo si es que culturalmente es su deseo y productivamente le reditúa hacerlo. Hay varios ejemplos de que la agricultura familiar da esa oportunidad y no significa que quede circunscrita a una actividad de supervivencia, y nosotros vamos a apuntalar porque está demostrado que es factible hacer esto. Y esto tiene mucho que ver la reglamentación de la ley y el compromiso del Estado en este sentido. Para cerrar el capítulo de agricultura familiar y respondiendo a la inquietud de la senadora Jiménez, es cierto que hay una deuda con la agricultura familiar considerando los despidos que se generaron durante estos últimos 4 años. Nosotros estamos haciendo una revisión con los gremios de los casos que todavía están activos y que eventualmente podamos reincorporar. Esto no lo disponemos exclusivamente nosotros, lo estamos trabajando con los ámbitos correspondientes del Poder Ejecutivo, porque así como se dieron despidos en la agricultura familiar, principalmente, hubieron otras áreas, pero principalmente en la agricultura familiar, y este fue el ministerio que más gente se despidió, hay otras áreas que también están requiriendo este acto reivindicatorio y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Por último, en cuanto a las compras a la agricultura familiar, para nosotros es el momento cúlmine del proceso productivo. Y estamos trabajando para que los gobiernos provinciales, que es a través de quienes se canalizan las asistencias a los planes económicos, privilegien a la agricultura familiar. Estamos trabajando también para que existan instrumentos de tecnología que habiliten al cobro de agricultores familiares a través de las tarjetas que hoy dispone el Poder Ejecutivo para acompañamiento de las familias que están con demandas alimentarias. Esto está dentro de nuestro foco, permitir que puedan ser parte de los circuitos comerciales y que puedan ser proveedores a
los demandantes, familias que requieren, pero también institucionalmente a aquellos gobiernos que tienen planes de alimentación que proveen los sistemas alimentarios para la emergencia. Después, seguramente, senadora, y a todos los senadores interesados en esta problemática, podemos organizar una reunión con el secretario de Agricultura Familiar, que lo tengo acá a la derecha, pero para no extendernos más, quiero que sepa que nuestro compromiso es genuino, que tiene antecedentes y que vamos a trabajar sobre todo aquello que haga a la sustentabilidad de los sistemas de agricultura familiar. Senadora Zapán, entendemos la problemática de la transhumancia, y estamos trabajando sobre un instrumento para la emergencia de la agricultura familiar, campesina e indígena. Y este pedido que está solicitando de mantenimiento del ganado menor con pasto y con elementos para poder enfrentar la adversidad del invierno, es parte de lo que estamos desarrollando como instrumento. Así que les pido que se mantengan en contacto, porque es uno de los temas que lo tenemos en agenda. Tenemos en agenda la producción de alimentos para cerdos, tenemos en agenda la producción para cabritos, así que vamos a trabajar en este sentido. Por último, respondiendo al senador Uñac, querido Rubén, ayer me llegó la propuesta del gobierno, estamos bajo análisis porque tuvimos realmente una conversación muy interesante con el gobernador, con el ministro, con el representante de los viñateros que tienen esa modalidad de interzafra y de que no son los grandes viñateros. Para nosotros es un elemento a considerar la posibilidad que puedan tener de ingresar al mercado. Desde jurídico nos estaban diciendo que hay algunos elementos que vamos a tener que considerar porque hay alguna normativa que quizás tengamos que revisarla, pero vamos a poner todo el empeño para que se jerarquice siempre a el que está con menores posibilidades, con menor fuerza, que equilibre la fuerza de negociación con el resto de los integrantes de la cadena. Presidente, con esto termino las preguntas de este bloque. Me quedaría escuchar, no sé si responder a los dos jefes de bloque, no sé si van a hacer consideraciones o si van a hacer preguntas. Estoy dispuesto a cualquiera de las dos cosas. Gracias. Van a hacer consideraciones. Si desea contestar, no hay ningún problema. Pero la práctica es que son consideraciones siempre respetuosas y armoniosas. Antes de pasarle la pregunta,